עכשיו נשארנו לבדנו בקטע, אבל אנחנו ביחד. חבקי אותי חזק, תגידי לי כן. אל תדאגי, ביחד כיף להזדקן. רוב גוזר חתוך את השמיים, טוס לאן שבא לך. רק אל תשכח, יש נשר בשמיים, גור לך. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer reencontrarnos nuevamente, como cada domingo, aquí por la pantalla de Canal 7, la televisión pública, para compartir, para disfrutar en conjunto una mirada acerca de la cultura y los valores del pueblo judío, para compartir con todo el país, por ejemplo, en este caso, un programa que está muy marcado por el Año Nuevo Judío, Rosh Hashanah, el año 5769, que comienza en algunas horas, ¿eh? Cuando salga la primera estrella de mañana lunes, ahí comienza entonces el primer día de Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. Y por eso vamos a tener muchos ingredientes en nuestro programa relacionado con esto, un informe muy completo. Vamos a conversar con Alberto Rotenberg, el periodista, editor del periódico Comunidades, integrante de la Comisión Directiva de AMIA, para profundizar acerca de algunos elementos de Rosh Hashanah. Vamos a tener música, porque chicos de escuelas primarias cantan y nosotros hicimos un videoclip con músicas relacionadas precisamente con Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. Vamos a visitar instituciones, ¿eh? La Escuela Talpiot y también Sholem Aleichem, porque allí estuvieron músicos israelíes. Tenemos muchísima información, como siempre, en nuestro programa para ustedes. Y para empezar, entonces, con Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, un informe en el cual podemos descubrir y conocer el significado de estas fiestas, los nombres que tienen y sus significados. Rosh Hashanah, que en hebreo significa cabeza de año, tiene además otros nombres. Yom Teruah, que significa el día del toque del shofar, un instrumento hecho de cuerno de carnero apto que se utilizaba como medio de comunicación en el pueblo de Israel. Rosh Hashanah también es nombrado como Yom Hazikaron, que significa día del recuerdo. En este día se recuerda a todas las criaturas de la creación. Otro de los nombres que adquiere esta festividad es Yom Adin, que se traduce como el día del juicio. Rosh Hashanah, cabeza de año, junto con Yom Kippur, día del perdón, forman en la tradición judía una unidad llamada Yamim Noraim, que significa en hebreo días austeros, un período de especial sensibilidad, de arrepentimiento e introspección, de balance de las acciones realizadas. Los servicios religiosos de Rosh Hashanah tienen como objetivo dar comienzo a este período de reflexión. Como todas las festividades judías, esta contiene costumbres y ritos. Uno de ellos consiste en vestirse con túnicas blancas como símbolo y deseo de purificación. Otra de las costumbres que se lleva a cabo en la primera noche de Rosh Hashanah es el denominado Tashlich, que significa arrojarás. Consiste en ir a un río o arroyo cercano y arrojar migajas o piedras de los bolsillos como símbolo de abandonar los pecados. En esta fiesta también se acostumbra a enviar tarjetas denominadas Kartisei Gajá, con la inscripción Shana Tová, que significa en hebreo buen año. La cena festiva de Rosh Hashanah en el hogar, luego de cada una de las noches en la sinagoga, tiene una importancia fundamental. Se come pescado, símbolo de fecundidad, y miel, como expresión de deseo de tener un año muy dulce. El pan tiene forma de rueda, simbolizando la circularidad de la vida. En el kiddush, santificación, que se hace con una copa de vino antes de comer, se incluye el Sheheyan, que es un agradecimiento por haber llegado juntos a vivir este momento tan trascendente. Con la llegada del nuevo año, el hombre tiene una nueva posibilidad de mejorar y renovar su existencia. La reflexión,
la realización de buenas acciones y la búsqueda de una mejor relación con nuestros semejantes representan el mensaje más intenso de Rosh Hashaná, el año nuevo que llega y se instala en las mentes, en los cuerpos y en los corazones de todos los judíos del mundo. Y ahora que conocemos más acerca de estas fiestas, aprovechamos para anticiparnos y desearles lo mejor a todos ustedes para el año 5769. Sabemos que el programa se ve mucho en el interior del país, así que nuestros mejores deseos para toda la Argentina. Y específicamente en la AMIA también se reúnen los representantes de comunidades judías del interior del país. En la AMIA funciona la Federación de Comunidades Judías de la Argentina. Y en esta nota vamos a conocer entonces lo que conversaron en la reunión, en la cual se planifica el año. Se ven los problemas comunes, cómo resolverlos. Se fija una agenda de trabajo para el próximo año en toda la Argentina. Dentro del Badá Keilot, con otras comunidades, tratamos de compartir nuestras experiencias, nuestras ganas de que toda la comunidad judía argentina sea sobre todo amalgamada en una idea, en una sola fuerza, para poder tener en cada comunidad, grande o chica, las ganas de seguir creciendo, las ganas de poder sentir que cada judío tiene un lugar, no importa en qué espacio de nuestra Argentina, pero tiene un lugar donde pueda sentirse y desarrollarse como judío. Represento a la Federación de Comunidades de la provincia de Entre Ríos y, bueno, somos 12 comunidades que estamos trabajando en forma mancomunada. Siempre las presento de la forma así, ¿no es cierto?, por la costa del Uruguay, la Keilah de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Por el centro de la provincia está la Keilah de San Salvador, Clara, Villaguay, Domínguez, Basavilbaso y Gualeguay. Y por la costa del Paraná, la Keilah de Paraná, Avigdor y Alcaraz. Estas comunidades nosotros nos hemos nucleado en una federación, trabajamos juntos, nos reunimos y ni más ni menos dentro de 30 o 40 días aproximadamente va a ser aprobada nuestra personería jurídica como federación, y creo que es la primera federación de comunidades en la Argentina que va a ser reconocido por el Estado, en este caso provincial, como es la provincia de Entre Ríos. Hay un trabajo que se está haciendo junto con el gobierno de la provincia, que es enseñar Shoah en las escuelas de toda la provincia. Se firmó un convenio en febrero de este año y ya dimos un primer curso de capacitación al cual asistieron 65 docentes, y el profesor fue Patricio Broski, un sociólogo muy conocido acá en Buenos Aires, y que la verdad que es todo un orgullo para nosotros haber podido concretar este primer curso. Tengo que agradecer a AMIA por el marco de pertenencia que nos genera y el marco de contención que nos da a las comunidades del interior. Yo como presidente también tengo que agradecer a mi comisión y a la gente de mi comunidad por todas las cosas que se vienen realizando a lo largo de estos dos años. Es fundamental, creo, trabajar en conjunto y en comunidad. Estamos cerca de la fiesta. Las fiestas generalmente traen un cierto pensar en un futuro mejor, y ese futuro mejor es lo que nosotros esperamos para nuestros hijos y para nuestras comunidades. Soy Jorge Glasberg, presidente de la Keilah de Tucumán, una de las instituciones que conforman la comunidad judía de Tucumán, junto con la Keilah Sefaradí, Unidad Sionista Tucumana. Tenemos Jabat Lubavitch y entre otras la Escuela Integral Argentina Independencia, DAIA y otras instituciones que también tienen su propio cuerpo colegiado y funcionan con total independencia unas de otras. La Keilah de Rosario en este mes, en septiembre, está cumpliendo 105 años, es una de las más antiguas del país. Bueno, digamos que una Keilah que da casi todos los servicios: tenemos escuela, cementerio, camping deportivo, acción social, digamos, ayuda religiosa.